Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña la viguesa Belén Varela, escritora que debuta en el mundo de la ficción, de la novela, con, con El cielo de los imperfectos. Bueno, un título muy sugerente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes que poner el título a, a una obra...? Es, es un proceso a veces bastante complicado, ¿no? pero en este caso yo creo que casi surgió con la propia, con la propia historia. Es la necesidad de, de entender que, que al final lo que queda de nosotros es la memoria, lo que dejamos en las demás personas, y, y si queremos un cielo tenemos que aceptar la imperfección. Es decir, si queremos quedar en la memoria de las demás personas eh, de una manera placentera y, y, y que se nos recuerde con cariño, desde luego como no puede ser es buscando la perfección. ¿no? Bueno, yo me declaro fan absoluta de olvido de, de la protagonista, <laughs> porque bueno, eh, ella tiene una edad tiene una familia eh, mm. y bueno, ahí se da cuenta, no, Pre precisamente de, de que la perfección no es posible. Sí, sí, yo creo que es un, es un fenómeno que nos pasa en general a, a, a cualquier persona que quiera compaginar, no necesariamente a las mujeres, que quiera compaginar familia, trabajo o ocio, activo, trabajo, porque muchas veces para llegar a todo es complicado, pero especialmente en el caso de, de la familia y la mujer, pues yo creo que llevamos esa, esa carga. ¿no? En, en el caso, por ejemplo, de Olvido, que es una madre de familia numerosa, que, que, que a su vez tiene que o quiere luchar por, por, una, por una posición profesional que se ha visto relegada por haber sido madre y que ya va teniendo esa oportunidad, pues claro, el conflicto se agudiza. no Es una mujer rodeada de conflictos y tratando de llegar a, a todo mmm, en, en el máximo nivel posible. Y claro, no, no llegamos. Pero también tocas, en eh, cierta manera, pues... Eh... La dificultad que tiene una mujer para sobresalir en la profesión, sobre todo en una profesión masculinizada, ¿no? Sí, especial, o sea, en general, en muchísimas profesiones, pero hay eh, los puestos directivos o, o determinadas profesiones que están muy, muy copadas todavía por, por, por el hombre. Eh, las mujeres, parece que tenemos que ser doblemente buenas, que luego en la realidad no es así, o sea, tú tienes que hacer tu trabajo y olvidarte de... Cuál es tu papel, pero muchas veces nos encontramos con esa barrera, con etiquetas, con creencias que a mí ya me parecen bastante obsoletas, como que las mujeres con la maternidad desaparecemos, cuando yo creo que con la maternidad crecemos, las personas con la maternidad y con la paternidad, porque aprendemos nuevas responsabilidades, aprendemos a organizar otras cosas, aprendemos a resolver la improvisación, que es una. Metacualidad de, de los. de cualquier profesión, pero más de un cargo directivo, ¿no? La capacidad de improvisar. Y eso se aprende con la maternidad, con la paternidad. Sin embargo, la sociedad todavía etiqueta a la mujer madre con una cierta dejación de su función profesional. ¿no? Entonces parece que nosotras estamos luchando contra eso, con lo cual al final lo que estamos es luchando contra nosotras mismas. También, eh... Los personajes son de una clase social alta, ¿no? Uh -huh. Y ahí se ve que también existe ese machismo, ¿no? Ese te casas, tienes una carrera, tienes una, un, una profesión, eres buena, pero te casas y te quedas en casa, ¿no? Sí. Yo creo que pasa en muchísimos ámbitos, no, no, no solo en, en, en ciertas eh, esferas sociales, pero sí que es cierto que, que en, en la medida en que las esferas sociales. Eh, digamos, se van elevando en el concepto antiguo de, 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 de clase alta, que yo hoy no sé si podríamos hablar de eso, pero bueno, sí que... Bueno, sigue habiendo, ¿eh? Sigue bueno, habiendo clases más sí. altas que otras. Sí, no, yo no sé si eso es altura, pero bueno, o sea, sí, es esas altura, altura, sí. Sí, privilegiadas. El concepto que tenemos, privilegiadas, efectivamente. Ahí hay mucha, quizá todavía más conserv conservadurismo o más eh, comportamientos tradicionales donde la mujer cumple un rol más estético en el hogar, ¿no? más, más del cuidado del hogar. Ayer me hablaba un, una persona, un médico, Javier, un médico vasco que vive en, aquí en, en Lugo, en, en, bueno, en una rectoral cerca de Sober, y me hablaba de la cultura del visillo que se nos ha inculcado, ¿no? que se nos ha educado para verlo todo en la distancia desde un visillo, y dice, pero eso a la vez nos da también una, antropológicamente, ¿no? desde nuestra experiencia social, una visión enfocada, profunda, que nos permite llegar muchas veces a, a los asuntos un poquito más allá. Y, y, y lo que debemos es aprovecharla, no quedarnos detrás del visillo. ¿no? Yo creo que eh, ya no estamos en una sociedad de visillos. Yo creo que la mujer, desde luego, puede perfectamente llegar, como el hombre, a cualquier rol y todo lo que todas esas creencias a mí ya me suenan a viejuno o sea yo cuando escucho a alguien hacer alguna afirmación relativa a nuestras diferencias pienso madre mía en qué siglo está o sea todavía no no ha conseguido pasar a, a la edad contemporánea ¿no? consideras que tu novela es una novela feminista yo creo que no y no nació con ese objetivo ni mucho menos sí que es cierto que al ser una protagonista femenina que vive esa experiencia sobre todo al inicio hay, pues hay ciertos límites con el que se encuentran las mujeres y no los hombres que, contra los que ella está luchando. Sí es cierto que el rol de su pareja, hay muchas personas, o si sea, a ti te ha, te ha pasado ya, que me preguntan, eh, oye, pero el marido casi no sale. Es cierto, o sea, sorprende un poquito, sí. Sorprende un poco, pero es como sucede en la vida. Muchas veces el marido y... y y yo no hablo por mi hogar donde el, mi pareja ha estado perfectamente presente, pero eh, el marido está prácticamente ausente, se ocupa de lo suyo, de salir bien, de estar bien, de hacer su trabajo bien y como mucho el fin de semana dedicarles un rato al juego, pero ni se ocupa de la intendencia, ni de eh, toda la, la, la logística y el cuidado de, de la familia y ya no digo de, de la casa, ¿no? de la vivienda. Entonces, yo creo que eso todavía, no digo que... Para nada, sea, sea todas las, todos los hombres, ¿no? pero sí, todavía está eh, bastante marcado y en ese sentido, pues sí muestra una realidad, una realidad contemporánea. No quiere decir que, que tenga ninguna reclamación, pero sí, desde luego. Un, un poco de foco y de luz sobre un problema que sigue afectando a una buena parte de las mujeres no. en la sociedad. O sea, que, que lo del marido es una ausencia eh, consciente sí, y buscada. Consciente y buscada. <laughs> pues llama la atención, sí, es cierto. Es que lo sé porque muchas lectoras me han escrito, lectores me han escrito y me han dicho, oye, pero el marido casi no sale bueno, tú fíjate en las puertas de los colegios, en, los, eh, en las salas de espera de las pediatras en, y, y qué ves mayoritariamente. ¿no? Entonces, pues ese es un poco el reflejo, ¿no? el, el ella aparentemente está apoyada, pero en la práctica no está apoyada, es decir, yo te apoyo mucho, asciende, eh, lucha, tal, pero, pero yo luego no te quito. Sobre todo, fíjate, ya no es tanto la ayuda como el sentimiento de culpa, ¿no? que muchas veces estamos muy cargadas por esa sensación de no llego, no llego y, y nos sentimos culpables. ¿no? No, no, no creo que sea una emoción que, que vivan ellos. ¿no? O sea, que es un análisis que va más allá de, de, de un caso concreto, es más un, una situación estructural ¿no? de la sociedad. Yo creo que en general eh, el, en la novela lo que se presenta es una situación social no, no tanto un problema de una mujer concreto, ¿no? al final eh, digamos que todas las intrigas y las tramas en las que se va envolviendo eh, Olvido eh, son una excusa para ir hablando de la sociedad en la que estamos viviendo y, y bueno, pues muy especialmente de la sociedad de las, de las eh, mujeres profesionales pero que, que es aplicable también a otras realidades sociales, de hecho hay muchos otros temas que en la segunda parte van tomando protagonismo y en el que también hay pues, todo tipo de, de personas. ¿no? A, a, a nivel narrativo está escrito de una forma muy sencilla y uh -huh. parece que es una forma sencilla muy complicada de conseguir, ¿no? Uh -huh. Pues quizá lo más, lo más complicado ha sido precisamente el, el, el tratar de que sea un lenguaje amplio pero a la vez cuidado. ¿no? Es la, la protagonista, que es la narradora, es una mujer muy culta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso se refleje en, en, en su forma de expresarse, en su lenguaje, pero también ha supuesto eh, un reto a la hora de que tampoco mmm, resulte un libro pedante, ni que sea fácil de leer, tampoco quería que fuese en absoluto un libro de autoayuda, ¿no? Separarme un poco del ensayo, que es lo que he estado haciendo hasta ahora, y, y, y digamos, mmm, pues que fuese algo entretenido, ameno, que, que te... Bueno, que te apetezca seguir leyendo, ¿no? que te genere un poquito de intriga, que, que te enganche un poquito. Y esa un poco fue, fue la idea. Bueno, esto, como decíamos, es, es tu debut en la, en la literatura uh -huh. de ficción, no tu primera publicación. ¿Te han quedado ganas de, de seguir? Demasiadas. <risa> <risa> Me han quedado demasiadas ganas porque la verdad es que yo sigo con mi vida profesional muy activa y para mí eh, la escritura bueno, cada vez ocupa más tiempo en, en, en mi día a día. Pero hasta, hasta que um, Olvido terminó de salir, eh, que fue hace un año más o menos, cuando yo entregué el, el manuscrito a, a la editorial, hace año, algo más de un año, pues. Eh, era solo tiempo de ocio, es decir, los veranos, los fines de semana. Sí que es cierto que la idea no salía de mi cabeza y me pasaba la vida tomando notas en todos los rincones. Yo creo que tengo trozos de papel de cualquier sitio que he visitado porque donde tengo una idea, pues lo anoto, lo guardo ¿no? o notas de audio. Eh, pero, pero realmente mi tiempo de escribir era prácticamente el tiempo de ocio. Hoy eh, ya ocupa un poquito más pero tengo más ideas que tiempo, esa es mi realidad. La verdad es que sí, hay, hay posibles segunda y tercera parte de este libro, o sea, en mi cabeza está una estructura de una segunda y una tercera parte, eh, pero también tengo una, una historia muy bonita de una figura de aquí de Vigo muy relevante, creo yo. Tengo, una novela histórica que creo que va a ser la que se está, o sea, es desde, desde este momento en mi cabeza la que se está abriendo más camino y creo que va a ser la, la siguiente publicación, pero bueno, vamos a ver cómo consigo organizarlo todo, más la familia y esas cosas que tenemos que hacer. Eso todo, el pack completo. El ¿no? pack completo. Bueno, Belén, muchísimas gracias por haber venido, por presentarnos esta, esta novela y nada, seguiremos muy atentos a, a tu evolución. Pues muchísimas gracias y, y gracias desde luego por invitarme. Y, y por estar leyéndola y mm -hmm. espero que la disfrutes tanto como yo he disfrutado escribiéndola. Pues vamos por ahí. Entonces, Muchísimas gracias, gracias. gracias a vosotros.